Vamos a ver uno que no es tan estudiado, pero no por eso es menos o más difícil, iba a decir. Así que vamos a comenzar con el sistema excretor. Bueno, les cuento que ustedes ya habían visto una parte de este sistema a través del sistema digestivo. Ahí. Me disculpo de antemano porque mi computadora anda un poquito lento, como que no quiere hacer clase video el computador, pero vamos a tener que hacer el intento nomás. Bueno, se me olvidó poner el objetivo. Bueno, al final de la clase yo les voy a dar el objetivo. Computador me anda traicionando hoy día, pero bueno, vamos a empezar a ver el sistema excretor y tiene que ver más que nada con la eliminación de desechos, pero a través de la orina, y no solamente de la orina, también a través de otros órganos que nosotros ignoramos que son parte del sistema excretor. Y bueno, ¿de dónde vienen estos desechos? Vienen de nuestras células, que recordemos que todo nuestro cuerpo está conformado de células, por lo tanto, todas estas células, al momento de incorporar nutrientes y oxígeno, que es lo que vieron en los sistemas anteriores, van a producir desechos que van a ser removidos de nuestro organismo. ¿A través de quién? Del sistema circulatorio que va a llevar estos desechos a los órganos correspondientes para poder eliminarlos. Y es que el sistema que elimina estos desechos celulares va a ser el sistema excretor, mediante la acción de ciertos órganos que participan en otros sistemas. Aunque ustedes no lo crean, los pulmones participan en este sistema excretor y también la piel. ¿Y cuáles son los otros órganos que participan aparte, que nosotros desconocemos? El hígado, que expulsa al intestino sustancias de degradación de la hemoglobina. Recordemos que la hemoglobina es una proteína que acompaña a los glóbulos rojos y que gracias a eso los glóbulos rojos pueden transportar oxígeno. También se encuentran las glándulas sudoríparas que están en nuestra piel y que expulsan el sudor a través de nuestra piel. Ya más adelante les voy a explicar cómo funciona las glándulas sudoríparas como elemento de eliminación de desechos. Y como les decía anteriormente, los pulmones también participan, ya que eliminan el dióxido de carbono que procede del metabolismo celular, que en la clase pasada vimos que en el intercambio gaseoso se producía el intercambio de oxígeno que venía del aire del exterior, se intercambiaba por el dióxido de carbono que las células eliminaban. Y bueno, dentro del sistema excretor vamos a encontrar el aparato o sistema urinario, que es el encargado de eliminar los desechos perdidos en la sangre mediante la formación de la orina. Así que hoy día específicamente vamos a ver cómo se forma la orina y cómo se forma esta eliminación de desechos, porque como les decía anteriormente, ustedes ya vieron en el sistema digestivo cómo se eliminaba cierta cantidad de desechos más sólidos. Ahora vamos a ver cómo se eliminan el resto de los desechos del cuerpo a través de la orina. Y bueno, los órganos que participan en este aparato urinario son los riñones, que ustedes pueden ver en la imagen. Estos bultitos son los riñones. Tenemos los uréteres, que son estos dos tubitos que conectan a los riñones con la vejiga, a la vejiga, que sería esta estructura de acá abajito, y por último a la uretra, que es por donde se expulsa la orina. Y ya más detallado, aquí podemos ver las partes
que les había mencionado anteriormente. Acá tendríamos el par de riñones, los uréteres que conectan a los riñones con la vejiga y por último la uretra. Ya una imagen cada vez más real. Y bueno, primero vamos a partir con los riñones. Los riñones se ubican en la parte abdominal, hacia la parte de atrás, muy cerca de la columna vertebral, un riñón a cada lado de la columna vertebral. Y es que este par de órganos va a filtrar nuestra sangre, va a eliminar algunos materiales de nuestra sangre y va a reincorporar otros. Además, acá se va a producir lo que conocemos nosotros como la orina. Y es que en los riñones se va a filtrar un líquido similar a nuestro plasma sanguíneo. Recordemos que el plasma sanguíneo es la parte líquida de la sangre que contiene los otros elementos figurados. Y este va a variar su composición a medida que se va a ir procesando en el interior de nuestros riñones. Y luego de todo ese proceso se va a producir lo que nosotros conocemos como la orina. Y ya a un nivel más estructural, aquí les tengo la imagen de un riñón partido por la mitad. No les quise poner una imagen tan gráfica. Pero bueno, acá si ustedes pueden ver, tenemos a la corteza renal, la parte externa, la cápsula renal, que es la parte más externa, las columnas renales, la pelvis renal, las arterias intertubulares, el cáliz renal, la zona medular, vena renal, arteria renal, uréter. Y estas estructuras que están acá en medio, acá no sale mencionado, pero así sí sale. Pirámide de Malpighi, pero acá en estas estructuras redonditas, semirredondas, que se encuentran acá al interior de los riñones, es donde se produce todo el intercambio en la sangre. Ahora lo vamos a ver, Javier, de a poquito. Bueno, esa sería la estructura general del riñón que la vamos a seguir viendo de a poquito. También tenemos los uréteres que les había mencionado anteriormente, que son los dos tubos largos que van a transportar todo lo que es la orina desde los riñones hacia la vejiga. Y la vejiga la vamos a conocer como el órgano que va a almacenar la orina. Esa es su única tarea. ¿Sabían ustedes que la vejiga tenía una capacidad de almacenamiento de 1 litro? Pero que nosotros empezamos a sentir ganas de ir al baño a la mitad de esta capacidad, a unos 400 o 500 milímetros aproximadamente. Y tenemos la parte final, que es la uretra, que es un conducto ubicado en la parte inferior de la vejiga, si ustedes pueden ver ahí en la imagen, y transporta la orina del cuerpo hacia el exterior. Y bueno, ahora sí les voy a explicar parte por parte para qué sirve y qué quiere decir todos los nombres raros que vimos antes sobre las partes de los riñones. Y acá ustedes pueden ver en mayor detalle cómo son las estructuras de los riñones, y nosotros nos vamos a centrar en estas partes semirredondas que están al interior de los riñones, que es ahí donde se empieza a producir lo que nosotros conocemos como la orina. Y es que la sangre va a ingresar permanentemente por nuestros riñones, como la mayoría de los procesos del ser humano, es por siempre y para siempre, hasta que algo falle o hasta que nosotros dejemos de existir. Pero
es un ingreso permanente de la sangre a los riñones a través de esta arteria renal, y por la vena renal va a salir todo lo que es la sangre filtrada por los riñones. Es un ciclo. Bueno, acá se, por lo general, vamos a conocer a los riñones como los filtradores de la sangre. Cada riñón posee dos regiones importantes, que es donde se produce toda la acción: la corteza renal y la médula renal. Y acá estamos al interior de la médula renal y lo vamos a conocer como nefrón. Acá las médulas renales están llenas de nefrones, o sea, de estas estructuras que están indicadas en este círculo, que se ve un poquito enredado. Sí, es un poco enredado porque podemos ver que está cubierto de capilares, como la mayoría de los órganos, y tiene ciertas estructuras como la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, que es, para que no se compliquen, este primer túbulo es la primera parte que recorre la sangre para ser filtrada. Y luego de que es filtrada y pasa por los capilares para devolverse, va a pasar hacia el túbulo contorneado distal. Bueno, se lo voy a ir a explicar poco a poco porque igual con todos estos nombres medios largos es un poco enredado, pero no es tan así. Bueno, en la corteza de nuestro riñón tiene muchos nefrones y cada nefrón cuenta con ciertos túbulos que se van a encargar de transportar la orina recién formada. Aquí ya empezó la formación de la orina. Y es que los nefrones van a filtrar la sangre a través de tres procesos que debemos recordar. Primero está la filtración, luego la reabsorción y por último la secreción. Bueno, los nefrones van a mantener constante la composición química de nuestra sangre, solo van a funcionar como filtros y van a regular la pérdida de agua a través de la orina, porque recordemos que la orina principalmente es agua, pero en los nefrones se produce este proceso de filtración que al mismo tiempo va a regular la pérdida de agua para que nuestro cuerpo vuelva a utilizar esa agua y no la elimine tan fácilmente. Y bueno, acá les tengo otra imagen de lo que sería el nefrón. Bueno, ahora pasito a pasito les voy a ir nombrando todos los nombres raros para que no se vayan enredando. Y bueno, acá si se pueden fijar en la imagen, tenemos la arteria que viene, que trae la sangre desde nuestro cuerpo hacia los riñones. Ya a esta altura estamos al interior de los riñones, nivel nefrón. Bueno, nuestra sangre ya ingresó a los riñones, ahora estamos a la altura de los nefrones, que es la parte interior de los riñones. Y bueno, esta sangre primero pasa por esta estructura que se parece mucho a una cebolla, que nosotros la vamos a conocer como cápsula de Bowman. Y al pasar por esta cápsula de Bowman, que tiene muchos capilares, acá se produce el intercambio de la sangre hacia los nefrones. Ya venía por una arteria, recordemos, pasa por la cápsula de Bowman y ya esta sangre ya no está en el torrente sanguíneo, ya no está en el sistema circulatorio, ya pasa automáticamente hacia el sistema urinario. Y si ustedes pueden fijarse ahí, sigue un camino bastante enredado, pasa por varias partes y llega hasta el asa de L,
y acá se encuentra con otros capilares y acá ya pasó por la filtración. Olvidé explicar el tema de la filtración. Bueno, poquito a poquito. La sangre va a llegar a través de los capilares que dentro de la cápsula de Bowman forman el glomérulo, que es ahí donde pasa hacia el sistema urinario. Y desde ahí los nutrientes y desechos van a abandonar la sangre y van a formar el filtrado. Acá pasa por la cápsula de Bowman, forma el glomérulo, pasa al sistema urinario y acá se forma la primera orina o el primer filtrado. Entonces se forma el primer filtrado. Luego, en la reabsorción, yo les puse la misma imagen para que no se pierdan, va a circular, acá va a circular de nuevo por el asa de Henle. Si se fijan bien, acá de nuevo se encuentra con los capilares y acá todos los nutrientes y el agua que se puedan reabsorber van a volver a la sangre. Y lo que no se pueda reabsorber va a seguir su camino por este tubito entre medio de los capilares y va a formar la segunda orina o orina definitiva. Y bueno, ¿qué materiales van a retornar a la sangre para ser más específico? En esta parte va a retornar lo que sería la mayor cantidad de agua, los aminoácidos y la glucosa. Y el resto va a seguir de largo por este tubo y va a pasar por el asa de Henle. Si se fijan acá, como se reencuentra de nuevo con los capilares, los nutrientes y el agua van a volver al torrente sanguíneo y el resto va a seguir por ese tubito entre medio de los capilares para formar lo que es la orina. Y si seguimos este camino en la imagen, si seguimos el caminito de la imagen, bastante enredado, es casi como un laberinto, va a dirigirse hasta el túbulo colector, que si se fijan bien es como una rama, es como un tronco de árbol, y cada ramita está conectado hacia un nefrón, porque recordemos que estos tubitos todos enredados es solo un nefrón. Existen muchos nefrones dentro de los riñones. A ver, ¿por qué pasa de ser roja a ser azul en los capilares? En el fondo, lo que te representa el color rojo y el color azul es que se transforma desde una arteria hacia una vena. Pero es solo un color representativo, porque no es que tengamos las arterias rojas y las venas azules, sino que es para representar a las arterias y a las venas. ¿Se entiende un poquito más? Ya. Perfecto. Y recordemos que acá pasan, cuando estos tubitos azules y rojos están unidos, están representando un capilar. Eso más que nada. Y bueno, ¿qué parte me había quedado? Así, el túbulo colector. Si se fijan acá hay una especie de tubitos abiertos hacia el exterior, no es que estén abiertos, simplemente estamos mostrando un nefrón, porque si mostramos todos juntos, ahí sí que se pone enredada la cosa. Y ahí sí que no se entendería nada de nada. Pero bueno, entonces, resumiendo, la sangre que se va a filtrar va a entrar desde la arteria, va a pasar por la cápsula de Bowman, acá se forma un glomérulo y pasa la sangre del sistema circulatorio al sistema urinario. Va a seguir su recorrido y se va a ir filtrando
y lo que no se ha filtrado va a seguir de largo, mientras que el agua, los nutrientes van a devolverse al sistema circulatorio a través de estos capilares, y lo que no va a seguir su caminito por el asa de Engle, va a seguir el camino súper enredado, a ver si lo puedo, sí. Y llegamos al túbulo colector, es este tubo grande. Bueno, acá está representado como grande, pero en realidad no es tan grande. Y recordemos que estamos a nivel de nefrón, que está dentro de los riñones. Los riñones no son tan grandes, son aproximadamente del porte del puño de su mano. Esto es solo una imagen representativa, pero bueno. Llega el túbulo colector. Estas ramitas que les explicaba yo vienen de otros nefrones, entonces el túbulo colector es como el tubo principal por donde todos los nefrones envían la orina. Y luego este túbulo colector va a desembocar en la pelvis renal, que ya sería afuera de los nefrones, pero dentro de los riñones todavía. Y luego va a seguir su recorrido hacia el ureter, que recordemos que son los tubos que van a llevar la orina hacia la vejiga. Son los tubos que están conectados de los riñones hacia la vejiga. Y que en la vejiga se van a almacenar para luego ser expulsados por la uretra. Muy enredado, ¿tienen una duda hasta el momento? Me puedo devolver si quieren. Hagan todas las preguntas que quieran, muchos nombres raros y largos, sí. Y eso que intenté darle la explicación sin los nombres raros, porque acá me falta indicarles el número del primer túbulo y el nombre del segundo túbulo. Okay, me voy a devolver para que veamos esos nombres. A ver, aquí está. El primer túbulo, después del glomérulo, se llama túbulo proximal. Y el segundo túbulo se llama túbulo distal. Y el último sería el tubo colector. En el fondo, nuestro sistema urinario funciona como cañería. Unas cañerías bastante enredadas por donde pasa la sangre para ser filtrada y transformarse en la orina. O más que nada, el filtrado de la sangre es lo que se transforma en lo que nosotros conocemos como orina. Y bueno, no sé si se han dado cuenta, si han experimentado con eso alguna vez, pero, por ejemplo, cuando uno toma mucha agua, mientras uno tome mucha agua, el cuerpo no va a filtrar tanto esa agua y la va a eliminar. Por lo tanto, la orina de una persona que toma mucha agua va a ser más transparente y menos amarilla. Mientras que una persona que toma muy poca agua, en este proceso se va a filtrar toda esa poquita agua que la persona consume. Por lo tanto, la orina no va a ser tan aguada, sino más bien va a eliminar más filtrado de nutrientes que agua. Por eso es más amarilla la orina de una persona que no consume tanta agua. Y como dato freak, que me acabo de acordar, las personas que sufren de diabetes, la orina de las personas que sufren de diabetes tiene un olor dulce. No sé si sabían ustedes. Porque ahí eliminan más glucosa, sin querer, queriendo, se elimina más glucosa y eso biológicamente le da un olor más dulce a la orina.
Sí, sé que no es un bonito tema para la hora de almuerzo, pero bueno, al menos yo no les puse ninguna imagen extraña ni traumante. No es la idea traumarlos, sino que se acuerden de los conceptos, más que nada. Y bueno. Nosotros también eliminamos desechos a través de otros órganos, como les había mencionado, el hígado, los pulmones al momento de la respiración y la piel, principalmente la piel. Y acá no se menciona, pero yo siempre se los recuerdo, el sistema digestivo. Si es que queremos recordar un poquito más, cuando se absorben los nutrientes a nivel intestinal, en el intestino delgado, y luego se absorbe el agua, y ahí se forma lo que es los desechos, las heces. Es prácticamente lo mismo, solo que casi es un poco más complejo por el tema de que se junta el sistema circulatorio con este sistema. En cambio, en el sistema digestivo es como un puro proceso y se forma y listo. En cambio, acá tiene que pasar todo un proceso de filtrado de la sangre, mucho más complejo, pero en el fondo es lo mismo. Y bueno, acá me detuve un poquito en las glándulas sudoríparas que están instaladas en nuestra piel. Todos tenemos estas glándulas. Y bueno, como toda glándula y órgano de nuestro cuerpo, están rodeadas de capilares sanguíneos. Porque recordemos que el trabajo de nuestro sistema excretor es eliminar desechos. Por lo tanto, esta glándula tiene que estar en contacto con capilares sanguíneos para que la sangre pueda pasar por un proceso similar al anterior, pueda filtrarse y eliminar los desechos celulares. Y bueno, acá eso sí es un nivel, es a un nivel mucho menor que lo que vimos anteriormente. Y es que acá se lleva una filtración menor de la sangre, excretando sustancias de desecho junto con el agua, formando el sudor. Y es que el sudor se secreta a través de los poros de nuestra piel y además de eliminar desechos, el sudor actúa como termorregulador, ya que enfría la superficie corporal al evaporarse. Y cuando sudamos nosotros, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, cuando nos aceleramos, cuando estamos nerviosos, cuando hace mucha calor. Y, pucha, puede que para muchas personas sea súper molesto el tema de la sudoración, pero es vital para regular la temperatura del cuerpo, porque recordemos que nuestro cuerpo y nuestros procesos corporales funcionan a cierta temperatura, y si hay un cambio de temperatura, los procesos empiezan a fallar. Y nosotros, por lo general, empezamos a fallar. Por ejemplo, cuando nos da fiebre, el cuerpo dice, ya, voy a eliminar ciertas bacterias a través de la fiebre, porque las bacterias no sobreviven a cierta temperatura por mucho tiempo, pero el cuerpo tampoco. Entonces es como una pequeña contradicción. Espero las dudas antes de mostrarle un videito que les tengo para que se entienda mucho mejor todo este proceso extraño que les acabo de contar. Que pregunté todo lo que no entendía. Muy bien, Javiera. Muy bien. Bueno, me devuelvo a esta parte para traducir todos los nombres raros que les dije. Pues acá tenemos ya. Nosotros ya sabemos lo que es la arteria y lo que es la vena.
ya lo tenemos claro como el agua. La pelvis renal sería como la estructura que conecta el uréter con el riñón. Nada más que eso. El cáliz renal es hacia donde se dirige la orina después de ser filtrada. Después de que se forma la orina, pasa por el cáliz renal, se va hacia la pelvis renal y baja por el uréter hacia la vejiga. Ya a nivel de nefrón, si se fijan bien, acá tiene casi forma de pastito, por lo tanto cada puntita termina en nefrón. Son muchos nefrones. Bueno, acá tenemos a la cápsula de Bowman. Acá se forma el glomérulo, que es entre la arteria que trae sangre y se conecta con lo que es el nefrón. Y acá pasaría la sangre. Todo bien hasta ahí. Entonces el cáliz renal es solo como el inicio del uréter. Exacto. No, el cáliz renal no. La pelvis renal sería el inicio del uréter. El cáliz renal es por donde sale la orina hacia la pelvis renal. Luego ya ahí voy a empezar a explicarlo con nombres raros. Luego del glomérulo, ya cuando la sangre pasa al sistema urinario, va a pasar toda esta sangre por el túbulo contorneado proximal. Luego se va a filtrar, va a pasar por los capilares, lo que le sirva a la sangre se va a devolver por estos capilares, lo que no va a pasar por el asa de Henle, sigue por este tubito y lo que fue filtrado, lo que pasa a ser como la orina, va a pasar por el túbulo contorneado distal. Luego, toda esta orina formada, no solo por este nefrón, sino por todos los nefrones, recordemos, van a pasar hacia el túbulo colector. Y por último, acá dice conducto Bellini, que es la parte inferior del túbulo colector. Va a salir hacia el cáliz renal, el cáliz renal se va a ir hacia la pelvis renal, luego hacia el uréter. Nada más que eso. Es súper simple, pero con nombres súper raros. Y bueno, ahora les traje un video para que se entienda un poquito más. Por si no me entendió a mí los nombres raros, por si no entendió el proceso todavía, no se preocupe. Está todo fríamente calculado para que usted se vaya con todos esos nombres raros para la casa y tenga pesadillas con esos nombres raros. Voy a apagar mi camarita también. Profesora, ¿puede parar la grabación, por favor? Sí, profesora Rocío, inmediatamente la detengo. Todo claro, claro como el agua, todo el proceso, y ahora se van a acordar de mí cuando vayan al baño. Se van a acordar de todos los nombres raros cuando vayan al baño. Sí, me saltó. Si me saco un riñón, bueno, ese proceso de filtración va a estar encargado solo por un riñón, por lo tanto, va a ser más lento, va a ser más complejo el proceso. ¿Alguna otra pregunta? No. No haría menos pipí, pero haría con menos frecuencia, a lo mejor. Y con otra consistencia también, porque no es lo mismo que estén los dos riñones filtrando la sangre a que esté solo uno. La siguiente unidad. Creo que es alimentación
balanceada, equilibrada. O la siento unida fuera de todo esto. Tendría que ver el programa para decir que no lo tengo muy claro todavía. Bueno. Ya que no hay más preguntas, ya que quedó todo claro con el agua y ahora los dejé traumados con todos estos nombres raros, espero que hayan aprendido harto. Y bueno, chiquillos, es jueves, les queda poquito para acabar la semana, así que ánimo, ánimo.